Vaya, oigan, y yo no sé, vamos a abrir el bloque Navidad. Yo no sé si ustedes vieron el detalle que tuvo el viernes Rafa Nadal con las tropas españolas. Mira. Quería desearos una muy feliz Navidad y que el 2022 sea un gran año para todos. Sé que es difícil no poder compartir estos momentos con vuestras familias o seres queridos y por todo ello pues os quería agradecer el gran trabajo y la gran labor que hacéis por todos nosotros. Bueno, pues esto ha pasado el viernes, insisto. ¿Saben ustedes lo que ha sucedido a lo largo del fin de semana y todavía hoy siguen llegando? Pues que las tropas le han respondido. Desde las tierras que vieron nacer a Jesús, en la base Miguel de Cervantes, al sur del Líbano, nos unimos a la felicitación del embajador del deporte español y agradecemos su cariño a las Fuerzas Armadas. ¡Gracias, Rafa! Hola Rafa, desde la unidad de helicópteros en Mali queríamos decirte que de ti hemos aprendido mucho para nuestro trabajo. Que el sacrificio gana partidos y la voluntad lo es todo. ¡Vamos Rafa! ¡Vamos España! Buenas noches Rafa, desde la puerta de acceso a la base de Culicoro de la misión internacional de España en UTM Mali. Te agradecemos tu mensaje de apoyo y te deseamos igualmente feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Desde Mogadiscio, en la República Federal de Somalia, agradecemos tu gesto de cariño. ¡Muchas gracias, Rafa! Desde la misión Presencia Avanzada Reforzada en Letonia, agradecemos a Rafa Nadal su felicitación de Navidad y mensaje de apoyo, que nos anima a seguir trabajando en estas fechas tan señaladas por la seguridad del flanco oeste de Europa y de todos los españoles. ¡Juntos somos más fuertes! ¡Vamos, Rafa! Buenas tardes, Rafa. Desde el BAM Rayo, buque de mando de la agrupación de medidas contra minas número 2 de la OTAN, te agradecemos tu mensaje de apoyo y te deseamos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Rafa, desde la base de Medellín, que es una alegría recibir una felicitación de un deportista de tu talla. Ejemplo de entrega y superación que con tanto orgullo representa a nuestra nación. Rafa Nadal, en agradecimiento de esas tropas que están sacando la cara por España y por nosotros en diferentes rincones del mundo. Y hay una avalancha de felicitaciones que podríamos estar así, insisto, pues prácticamente toda la mañana. Así que nos sumamos ¡viva a Rafa! ¡Viva Rafa Nadal! Y viva las y nuestra armadas. Felicitación a esas personas que no pueden estar estos días con su familia. ¡Buah, impresionante! Bueno, vamos.